Tenemos hoy con nosotros, bueno, en el día de ayer hubo un pequeño problemita que hizo que lamentablemente no pudiera estar con nosotros, estaba muy ocupada, pero hoy se hizo su tiempo, está con nosotros, va a responder nuestras preguntas y obviamente nos va a comentar sobre algunas novedades. Primero, muy buenos días, Caro. Hola, Eli, ¿cómo andás? Buenos días, por suerte pude venir, perdón. Gracias. Por lo de ayer, no, saludos a toda la audiencia, como todos los lunes, hoy martes. Hoy martes. Bueno, Caro, tenemos que hablar de jubilados y pensionados, algunos preguntan sobre aguinaldo, ¿no? Obviamente, suponemos que ya arranca el mes de junio, julio, bueno, vos nos contarás en qué fechas aproximadas podrán percibir esos saberes. Sí, durante el mes de junio, como vos decís, es un mes muy esperado, así que van a percibirlo durante el mes de junio. Casi claro. Siempre debería ser con el haber de julio, okay. Pero siempre ANSES adelanta el aguinaldo. Y lo paga a finales, digamos, del mes de junio. No tenemos el calendario todavía, Eli. Es verdad. No, a veces uno se apura, pero no, bueno, no. No, está bien, pero saber que ANSES siempre, jubilados y jubiladas saben, y los pensionados, que siempre se adelanta, no con el haber específico, pero sí durante el mes de junio, unos días antes de que termine el mes, siempre está el aguinaldo. Así que, ya te digo, las próximas salidas, yo espero que para el lunes que viene, ya vamos a tener probablemente el calendario del aguinaldo, como vos decís, muy muy esperado, así que ojalá lo tengamos para que la gente ya pueda saber en nuestros jubilados y jubiladas cuándo lo cobran. Esto lo cobran todos, ¿verdad? Sin importar si cobran la mínima o no cobran la mínima, esto es para todos. Exactamente, recordar que el aguinaldo es medio haber, el valor de medio haber, indistinto del valor que sea, de tu haber, digamos, del que tienen ellos, de su jubilación o de su pensión, la mitad más a lo que a su mes es lo que les va a corresponder de aguinaldo. Perfecto. Bueno, Caro, contanos un poquito si hay alguna novedad con respecto justamente dentro de lo que es en el marco de los jubilados y pensionados. Y seguramente algún comunicado de ANSES debe haber, digo, porque siempre en los inicios de mes o finales de mes hay algún comunicado. Ahora lo que se adelantó este mes, digamos, si se quiere, en estos momentos siempre tenemos las noticias de cuál es el valor de aumento de jubilación. Es verdad. Que como vos decís, nosotros acá lo hemos hablado en algunas oportunidades ya, que este mes el aumento es ahora en junio. Se adelantó y tal vez quedó, como hablábamos, perdido por el refuerzo de ingresos, ¿no? Que hubo tanto en abril como en mayo. Pero bueno, por eso siempre en esta época eso es lo que tenemos. Hoy perfecto. Tal vez no, porque lo adelantamos hace unos días atrás. Ahora viene un mes como si se quiere tranquilo. Sí. Sí, pero bueno, la importancia esta que decíamos, ¿no? De saber que hace dos meses que se viene cobrando el refuerzo y que este mes viene el aumento. Y a fin de mes, si se quiere, el aguinaldo, ¿no? Sí. Y recordar siempre, porque a veces muchos, la mayoría de los jubilados y pensionados sabe cuándo es su fecha de cobro, pero quien no lo sepa, vienen a la oficina y lo solicitan, no hay ningún problema. Okay. La fecha de cobro, la forma más rápida de saberla es porque quienes van a cobrar con su tarjeta de débito sacan el recibito de sueldo, y abajo dice tu próxima fecha de cobro es, y ahí ya figura la del mes siguiente. Bien. Ahora bien, sabemos que hay jubilados y jubiladas que no cobran con su tarjeta de débito. No, claro, van a ventanilla. Exacto. Ahí no les da el cajero, la persona física cajero, el señor cajero del banco no tiene el recibo a mano para poder entregárselo. Claro. Solo lo entrega el cajero automático. Claro. ¿Qué entonces en ahí no sabe bien? Bueno, hay un calendario que sale en las redes, pero muchos no manejan redes, entonces vienen a la oficina y ahí les informamos nosotros cuál es su próxima fecha de cobro. Perfecto. Que casi siempre es la misma, pero obviamente cayendo fines de semana y demás, a veces pasa un día para adelante, un día para atrás, y por eso no saben exacto cuándo es el día de cobro. En ese caso, se pueden acercar. Pero bueno, como siempre decimos, la importancia de a poquito intentar, ¿no? Uh-huh. Manejar la tarjeta de débito, que a veces yo entiendo que es muy complicado para la persona. No, uh-huh. No sé si por ahí para todos, pero es complicado para la persona, así que ya es complicado. Claro. Pero tiene muchísimos beneficios. Sí. La autonomía de poder ir por su cuenta, de ir en el momento que quieran, uh-huh. De no tener que hacerle una fila en el banco, estos días que ahora viene el invierno también. Sí, que hace mucho frío. Por supuesto que hace muchísimo frío. Sepan siempre que el personal del banco está para asistirlos en cuanto a todo lo que tenga que ver con la enseñanza, por supuesto que
las claves son fundamentales que sean privadas y que no se la entreguen a nadie. Y entonces también ahí el empleado bancario no quiere tener, por supuesto, esa clave, porque es una responsabilidad enorme, y no está bien que no la tenga, pero bueno, le indica que la pueda poner y ellos se corren. Me pasa a mí a veces, si me encuentra un jubilado en el cajero y me dice si le doy una mano, por supuesto que lo hago. Pero bueno, siempre respetando esa privacidad fundamental, y que es importante que ellos también, más allá de la confianza que tienen, que pueden tener con nosotros, saber que es muy importante que resguarden sus claves, pero que puedan utilizar de a poquito, si se animan, o lo intenten, esa herramienta. Exacto, porque además es muy cómoda para ellos. Totalmente, aparte, como bien decías, le da mucha autonomía, y además es cuestión de leer los pasos, porque los pasos los va dando la misma pantalla. O sea, es importante que... Sin miedo, porque exacto, lo máximo que puede pasar es que se les trabe la tarjeta. Después entran al banco, la recuperarán, exacto, o les pagarán por caja, nadie les va a sacar su dinero, ni nada. Pero el que pueda, no es un, por supuesto, es una sugerencia, no tiene que ver con otra cosa. Y siempre pensando en ellos, digamos, en ustedes, porque es eso. Después hay que hacer fila, ahora viene el invierno... Es difícil, es riesgoso por las cuestiones de salud, que nos enfermamos, nos engripamos. Entonces, vos con eso, con la tarjeta de débito, podés ir en cualquier horario. Podés animarte a pasarla en un comercio, que también tiene algún beneficio, porque hay reintegros de IVA. Entonces, por ahí un poquito más de platita te queda después en la cuenta cuando te reintegran. Me parece que es bueno saber que tiene varios beneficios, y que si lo pueden usar, se animen. Cualquier duda, como decimos siempre, por supuesto están las entidades bancarias que se encargan de esto, pero pueden pasar por la oficina y en lo que podamos ayudarlos, por supuesto vamos a estar, o por lo menos que sepan, bueno, a ver, si uso la tarjeta, ¿qué puedo saber? Y bueno, podés saber cuánta plata te queda, podés saber cuándo es el próximo día de cobro, podés saber, o podés utilizarla para un comercio sin tener que estar contando todo el tiempo con el dinero o ir varias veces al cajero. Bueno, son todas esas cuestiones de practicidad que quien se anime, está bueno que sepan que existen. Y quien no, por supuesto, para saber cuándo cobran, siempre estamos en la oficina, vengan a la hora que quieran, ahí no es necesario el turno, estamos para atenderlos. Perfecto. Y si no, bueno, obviamente en el banco. Exacto. Bueno, Caro, con respecto, algunos me preguntaban sobre la beca Progresar, creo que lo digo bien. ¿Está trabado el tema o no? En realidad, recordá que hasta el 30 de abril se pudieron inscribir todos los chicos. Sí, dos cuestiones sobre las becas Progresar importantes. Sí. La beca Progresar se renueva año tras año. Sí, es verdad. El año pasado se tomó la decisión de que sea durante 12 meses. Siempre fue durante primero 9 y después 10 meses. Sí. Que es como, si se quiere, el ciclo lectivo, de marzo a noviembre o a diciembre. Y después se tomó la decisión de ampliarlo 12 meses. ¿Por qué? Bien. Porque hay muchos chicos que tienen que comprar material en enero porque estudian y rinden en febrero. En febrero ya van a las escuelas muchos a rendir. Entonces, recordemos siempre que nosotros estamos en salto. Probablemente, exacto, nuestros chicos vayan o con transporte que pone el consejo escolar, o van caminando a las escuelas, exacto, o los llevamos. Pero este es un programa nacional. Y hay otros lugares en donde los chicos, para ir a rendir o a donde sea, viajan, tienen gastos de viáticos. Por eso se tomó la decisión de tenerlo durante 12 meses. Bien. De 12 meses implica que el último cobro era del mes de febrero, que se pagó en marzo. Entonces, ¿qué sucedió? Claro, muchos chicos cobraron en marzo, cuando fueron a cobrar en abril no tenían el dinero. Y ahí detectaron que el problema no es que le habían sacado, porque venían algunos y nos decían, me cortaron el Progresar. No, finalizó el del año 2021. Hay que volver a inscribirse. Hay que volver a inscribirse. Exacto. Se inscribieron, porque vinieron a tiempo, muchos de ellos, la mayoría, por suerte, uh-huh, y vinieron y se inscribieron. Hasta el 30 de abril fue la inscripción. Esa inscripción tiene dos validaciones que hay que hacer. Sí. Por parte de ANSES validamos los ingresos de todo el grupo familiar, okay, de los chicos y a la vez de sus papás. Esa es la primera validación. Esa validación generalmente es rápida porque nosotros tenemos toda esa base en el sistema, entonces es medio automático. La segunda validación la hace Educación, ¿sí? Bien. El Ministerio de Educación envía a las escuelas la solicitud de aquellos chicos que se inscribieron para que la escuela valide si esos chicos son alumnos regulares. Exacto. Porque recordemos que para tener la beca Progresar tenés que estar estudiando. Totalmente. Y quien, claro, te va a confirmar eso va a ser esa condición de regularidad de alumno regular, es la escuela. Bien. Una vez que se pasan esas dos validaciones,
Recién se da por aprobado el Progresar y se comienza a cobrar. Ese trámite de validación, muchos chicos que se han inscrito, sobre todo en abril, hoy vi uno que vinieron unas chicas a consultar, han salido para el mes de junio ya, pero claro, abril y mayo, muchos chicos que venían cobrando no lo cobraron. Y ahí es donde empieza, obviamente, la ansiedad porque lo necesitan, pero está en ese proceso de validación. Claro. Si está rechazado, ya probablemente le hubiera salido rechazado. Sobre todo porque la validación de ANSES en casi todos los casos ya está realizada. Perfecto. A no ser que sea alguien que muy tarde se ha inscripto, pero en general están realizadas. Obviamente el proceso de dividir en todas las escuelas del país y pedir al ministerio la validación y que los docentes o los directivos se sienten a mandar esa validación, tal vez se hace más engorroso o se tarda un poquito más. Pero tengan paciencia, que están saliendo, está en trámite. Claro, parece mucho porque decís, 2 meses hace que estoy esperando. Claro. Y cuando sale todo, Eli. Ah, bien, bien. Ahora bien. En junio nosotros vimos becas de... Como acumulativo. De los meses posteriores. Exacto. Exacto. Porque otra vez, cuando se aprueba una beca por el año 2022, se aprueba por 12 meses. Bien. Le van a pagar al principio 2 juntas o 3 juntas. Sí, sí, sí. Lo que correspondiente a abril y marzo, si corresponde, y en marzo, abril y mayo, ahora en junio. Y después le van a pagar una por mes hasta completar los 12 pagos. Perfecto. Quédense tranquilos que no pierden los meses que están en trámite, si se quiere, o está previo a la validación. Bien. Ahora, hay un tema. Uno tenía la posibilidad de inscribirse en el SIC, ¿verdad? Podía acercarse. Sí. Bueno, una vez que se inscribía ahí, como que no te daban mucha información con respecto a cómo tenías que continuar. ¿Cómo porque, porque el tema es el siguiente. La beca Progresar, de todos los niveles, se podía inscribir por internet. Sí. A través de la página del Ministerio de Educación. Sí, vos ibas y te inscribías. Lo que hizo con muy buen tino el servicio local y el SIC es colaborar, porque muchos chicos no podían hacerlo a través de internet porque no sabían cómo hacerlo. Sí, entonces, sí, porque se les complicaba en algún punto. Exacto, pusieron personal a colaborar con esa inscripción online, si se quiere. Sí. Una vez que estás inscripto, es verdad que vos necesitas hacer un seguimiento. Tenés dos opciones para hacer ese seguimiento. Sí. El oficial, si se quiere, o el más práctico, o el que quisiera el Ministerio de Educación, cuando vos ingresás a la página, tenés un usuario y una contraseña. Sí. Vos te tenés que quedar, digo, si se los hicieron los chicos del SIC, les tienen que haber entregado el usuario y contraseña, y vos con ese usuario y contraseña volvés a ingresar, y arriba de todo hay una solapita que dice estado del trámite. Bien. Entrás ahí y ahí te dice, tu beca está siendo evaluada, así dice, tal cual. Claro, tal cual. Tu beca está siendo evaluada momentáneamente, y entonces sabés que está en evaluación. Va a llegar un momento donde va a decir, tu beca está aprobada. Claro, o rechazada. O rechazada. Pero bueno, pero por lo menos para saber en qué estado está. Exacto. El trámite. Una vez que está aprobado a través del Ministerio de Educación, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién hace el pago? ANSES. Ah, entonces perfecto. Ahí los chicos entran a la página de ANSES, sí. Ponen su número de CUIL, perfecto. Donde dice dónde y cuándo cobro, y le sale el día de cobro y le sale el lugar de cobro. Bien. Yo lo que les digo a todos por ahí, pero es porque en la práctica es lo que funciona. Ustedes cuando ven que la tienen aprobada, acérquense a ANSES. Y ahí nosotros les vamos a explicar para que todos los meses puedan ver. Los chicos que ya las tuvieron están ya cancheros. Ya saben, están recancheros. Están recancheros. Pero por ahí los que es por primera vez, sobre todo exacto. Los chicos de 16 y 17 años, Eli, eso acordate que eso es nuevo. Totalmente. Entonces, primero que están como llegando a la vida pública de realizar un trámite hago, solos, hago, poder claro. ir a cobrar por primera vez porque es una cuenta abierta a su nombre. Claro. Están eso como... Que, saliendo a la vida institucional, si exacto. se quiere. Y bueno, obvio, tienen dudas. Porque algunos me decían, por ejemplo, pero ¿cómo sé que lo cobro? ¿Y qué me dan? ¿Una tarjeta? ¿Un papel? ¿Qué hago? Claro, ¿no? Y claro. Un poco, es verdad que... la aprobación la pueden ver por la página. Bien. Y también la podemos ver nosotros en el sistema de ANSES. Obviamente perfecto. Tenemos un sistema interno para poder verlo. Así que en el caso de que tengan dudas, no detecten el lugar para verlo, pueden acercarse. Una vez que está aprobado, sí. ANSES le da la orden a los bancos para poder abrirles la cuenta y ellos van a poder cobrar solos. La primera vez cobrarán si no tienen tarjeta por caja y después el banco mismo les hará la tarjeta de débito. Perfecto, perfecto. Ha quedado muy claro, muy claro. Bueno, y obviamente seguiremos hablando en las próximas semanas con Caro sobre más temas, más jubilaciones, pensiones y bueno, todas las novedades con respecto a ANSES, que siempre, como decimos, son muchas. Las dudas a veces son muchas porque a veces nos preguntan como cosas así, ¿no? Pero ¿me van a dar una tarjeta? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sí, es importante también obvio. Conocer esas cosas porque son cosas que se presentan a
a medida que vas haciendo el trámite. Entonces, bueno, es importante. Y como siempre repetimos, las preguntas las pueden hacer a través del WhatsApp 15 68 28 99, que es el WhatsApp del canal, completamente anónimo, obviamente. Y bueno, y pueden hacer la consulta que quieran. Sí, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a vos, Eli, que estén bien. Hasta la semana que viene. Nos vemos.